Continuamos con muchísimo más de Expo Indar Digital, pero antes tengo algo muy importante que decirles. Ya, llegó el momento de la palabra oculta. Ustedes ya tienen en qué anotar. Si no tienen que anotar, le doy un tip. Agarra el celular, tómele una foto a la pantalla en este momento y ya la guarda. Fíjese cómo no lo empezamos a hacer así desde el primer día y ahí las tendría todas juntas, ¿verdad? Pero bueno, ya les di tiempo de apuntar la palabra, ¿sí? Ya, ¿la borramos? Vámonos, porque ya están con nosotros nuestros amigos de SICA. Bienvenido, mi queridísimo Paco López. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, gracias. Bienvenido. Y bueno, pues veo productos que yo ahora sí que no conozco. Ilústrame, ilústranos. Sí, claro que sí. Bueno, el día de hoy traemos unos productos que son meramente para esta temporada que tenemos ahorita que se avecina, que son las temporadas de lluvias. Uy. Nos causa un dolorcito de cabeza esta temporada de lluvias. Entonces vamos a mostrar tres productos que son básicos en esta temporada y en la temporada que se avecina, que son ya cuando tenemos las lluvias, ¿no? Y que yo creo que es ahorita cuando tienen que surtirse de todos estos productos. Porque si es cuando ya empezó a llover, ya es más difícil que empiecen a impermeabilizar o aplicarlos, ¿no? Una de las principales razones por las cuales falla el impermeabilizante es esa que tú comentas. Lo aplicamos sobre una superficie húmeda. Claro. Entonces nos empieza a botar el impermeabilizante y es cuando vamos a empezar a tener problemas más pronto. Sí, es muy importante hacerlo antes, cuando todavía está seco, cuando ni han empezado las lluvias, es lo mejor. Ahorita me imagino, que ¿no? tenemos todavía un tiempo soleado mayormente en el día, es cuando podemos aplicar el impermeabilizante sin la necesidad o sin correr el riesgo de que nos vaya a empezar a llover y que se nos vaya a empezar a llevar el impermeabilizante. Ojo, yo sé que a lo mejor es un poquito difícil para las personas en sus negocios estar recomendando, oiga, ya impermeabilizó, oye, no, pero poner un letrerito a lo mejor de ya tenemos, ya llegaron ahorita los impermeabilizantes, ahorita es cuando es tienen que hacerlo, para que la gente también como que, ay, sí es cierto, ¿no? Es correcto, lo que nos queremos ahorita enfocar mucho es a que cualquier persona que compre su cubeta de impermeabilizante pueda aplicar esa cubeta y nos podemos ahorrar. Ah, yo puedo. Un poquito, claro que sí, si se puede sin problema, ¿no? A ver, Paco, ¿nos vas a demostrar? Vamos a empezar a hablar. Nosotros tenemos este producto que se llama Impersica. Okay. Es un producto acrílico, es un impermeabilizante acrílico, base agua, una base resina acrílica. Y los pasos a seguir son lo que son muy importantes, ¿no? Tenemos que ir siguiendo unos pasos, no tenemos que brincarnos. Claro. Y aquí tenemos si me das permiso de poder aplicarlo, hacerles una demostración de cómo se aplica el impermeabilizante. El primer paso sería checar en qué condiciones esté la losa, para ver qué es lo que vamos a aplicar, ¿no? Sí. Primero medimos la superficie, sacamos los metros que tenemos a aplicar y después de ahí vamos y adquirimos el impermeabilizante, ¿sale? El rendimiento del impermeabilizante va a ser muy importante para poder aplicarlo en la losa, ¿sí? Y el rendimiento también tiene que ver con cómo esté el techo, vaya, la situación del techo, si a lo mejor está, que tiene muchas grietas, eso lo empieza a absorber. Es correcto. De aquí vamos a partir a que nos sea una buena aplicación. Okay. El rendimiento del impermeabilizante es 1 litro por metro cuadrado a 2 capas. Bien. ¿Sale? Si tenemos una losa de aproximadamente 40, 60 metros, nos vamos a ir haciendo la conversión, 20 metros, 19, 20 metros cuadrados por cubeta. Por cubeta, capas, claro. ¿Sale? La cubeta trae 19. Va a ser 19. Muy importante el rendimiento. Trae 19 litros la cubeta. Uh-huh. Va a ser muy importante el rendimiento, los metros cuadrados, para aplicarle las cubetas necesarias a esa losa, ¿sale? Perfecto. A ver, Paco, vemos. El primer paso que vamos a hacer es revisar, ya revisamos la losa, vimos en qué condiciones está. Ahora es aplicar o hacer un barrido, una limpieza muy profunda. Es lo que profunda. Te iba a decir, necesitamos raspar, necesitamos quitar lo anterior. De preferencia tiene que ser a una losa virgen, a una losa que esté nueva, sin nada de algún producto anterior. Si tenemos en el caso, en esa losa, un producto que ya está aplicado, revisar en qué condiciones está. Si está bien aplicado, se puede hacer un mantenimiento preventivo. Sobre ese, aunque sobre no ese sea producto. Del mismo producto. Aunque no sea del mismo producto, de preferencia que sea, digamos, okay, una losa totalmente virgen. Pero ¿no? Comúnmente la gente lo que hace es estar impermeabilizando cada cierto tiempo. Entonces, virgen va a ser difícil también que esté. Entonces, es correcto. ¿Qué es lo que hacemos si el producto está en mal estado? ¿Qué hacemos? Hay que retirarse por completo. Okay. Y aplicamos nuevamente el impermeabilizante. A empezar de cero. Desde cero, es perfecto. Correcto. ¿Sale? Okay. Entonces ya revisamos nuestra losa, ahora ya vamos a limpiar nuestra losa. Limpiamos todo tipo de material que vaya a impedir la adherencia del impermeabilizante. Piedritas, tecatas de cemento, material mal adherido. Hojitas. Literal, el polvo que tenemos en la azotea, ¿no? Es la intemperie y vamos a tener que retirar todo ese excedente de polvo. ¿Sale? Ya limpiamos, ahora vamos a resanar las grietas. Para eso tenemos productos que están de aquel lado. Uh-huh. Que nos ayudan a hacer las reparaciones de las grietas para después aplicar el impermeabilizante. Tenemos que tener un sistema completo, no nada más aplicar el puro impermeabilizante porque nos puede llegar a fallar. Sí. Si no sabemos en qué condiciones esté esa losa por la parte de,
de abajo. Entonces, esos productos nos van a ayudar a que el impermeabilizante nos funcione al 100%. ¿Sale? Muy bien. Después de que ya limpiamos, ya calafateamos las grietas o sellamos las grietas, ahora lo que vamos a hacer es sacar una dilución del mismo impermeabilizante. Es 1 litro de impermeabilizante mezclado con 3 litros de agua para sacar un primer. Es una ventaja que damos nosotros como Sika de que no se tiene que comprar un sellador por aparte, ¿no? Podemos sacar el mismo primer o primario o sellador, como lo conocen en el mercado, para poder aplicarlo antes de ese impermeabilizante. Okay. ¿En qué nos va a ayudar? En que vamos a tener una buena adherencia de impermeabilizante y el impermeabilizante va a correr lo suficientemente bien para que no gastemos más impermeabilizante en la misma losa. Toda esa losa, como lo comentas, va a absorber ese sellador sí. y nos va a sellar toda la porosidad que tenemos. Sí. ¿Sale? Entonces, la forma de aplicar el impermeabilizante, vamos a hacer una suposición de una losa, tenemos esta pendiente en nuestra casa, ¿sale? Vamos a agarrar el impermeabilizante, no es lo mismo como si estuviéramos pintando, aquí sí hay que tratar de que la capa... ¿Es con cepillo? Se aplica con cepillo o con rodillo, cualquiera de las dos. Okay. Tenemos que hacer que la capa quede lo suficientemente gruesa sí. para que no nos vaya a ocasionar algún problema de que en algunas partes quede más delgado, ¿no? Mucha del problema de que llegue a fallar es que hacemos rendir de más la sí, la por cubeta. Querer ahorrar, es correcto. Acabamos gastando más. ¿Cómo nos vamos a garantizar que va a quedar una capa uniforme haciéndolo rendir 1 litro por metro cuadrado? Okay. Es como vamos a garantizar que nos va a quedar esa capa completamente uniforme. Bien. Y en este caso aplicamos la primera capa hacia el contra de donde va la pendencia. Ah, muy bien. ¿Sí? Como para hacer un... Es correcto. La segunda capa, sellado. Después de 24 horas, la vamos a aplicar hacia donde va la pendencia. Bien. Entonces, agarramos ahora sí que sin miedo uh-huh. al éxito. Sí, sí, sí. Y agarramos y aplicamos la segunda capa después de 24 horas. Ok. Aplicamos la segunda capa de impermeabilizante hacia donde va nuestra pendiente. Bien. Con eso garantizamos que el impermeabilizante nos va a tener una buena, un buen rendimiento, un buen resultado. Ya, y la para evitar, ¿no? O sea, las, los problemas después de haberle aplicado el impermeabilizante. Ok. Ahorita nos dices cuál se tiene que utilizar para las grietas. Claro. Ahorita en nos este caso, sí, ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok. Tenemos también el uso de la tela de refuerzo, ¿sí? El uso de la tela de refuerzo va a hacer que el impermeabilizante... ¿Hay que ponerle malla? Sí, de preferencia donde está grietas, grietas bajadas de agua, donde tenemos esos problemitas un poquito más... Más notorios, sí, más sí, extensos, sí. Ahí es donde tenemos el uso de la tela de refuerzo. Ok. ¿Sale? Ya con eso vamos a garantizar que no vamos a tener ningún problema. Bien. Lo que queremos, como lo comentaba, es que cualquier persona pueda llegar a hacer aplicación del impermeabilizante, ¿no? Yo creo que nomás nos agarramos un buen sombrerito, claro. Un buen termo agua. Con agua y aplicarlo. Sí, es lo único que es defecto. El problema. También nos podemos echar una caguamita, nomás ¿por qué una, no? Porque si no, yo no sé cómo va a quedar sí, esto. Sí, después lo vamos a aplicar, vas a poner, el vecino. Ándale, o vas a acabar de poner todo y tú en un cuadrito en medio. ¿Cuánto eso me tengo importante. Que esperar para secar? Eso es muy importante, empezar a aplicarlo en contra de donde nos subimos. Claro, es por correcto. Supuesto. Porque después empezamos a pisarlo y nos traemos el impermeabilizante. ¿El secado total en cuánto tiempo es? El secado total es 24 horas bien. Aproximadamente. Ya para que lo podamos pisar, el impermeabilizante no está diseñado para hacer un tráfico peatonal muy, muy extenso. No, claro. Un tráfico peatonal ocasional, ¿no? Y subimos pero, a darle no, unos barrillitos. Pero no cuando haya humedad. Que no haya humedad, eso es correcto. Muy que importante. No haya humedad para que nos garantice que el impermeabilizante va a durar lo que nos da la garantía. Perfecto. Paco, ¿sí? Se nos va el tiempo, entonces veo que tienes muchos más productos. ¿Qué, claro ¿qué que más sí, vamos a empezar mostrar? Nuevamente con Sikasil 113 Universal, que es el segundo cartuchito, el tercero. Sí, ¿verdad? Es este. Este. Ok. Tenemos una extensa variedad de. ¿Qué pasó? Gracias. Dámelo acá. Una extensa variedad de silicones selladores. Ajá. En este caso, me puedo atrever que somos uno de los que innovamos con este producto. Es un sellador de tecnología híbrida. Maneja dos tecnologías muy importantes en el mercado. Uh-huh. Entonces, con lo cual, este producto va a hacer que tengamos una variedad grandísima usos. Donde aplicarlo. ¿Sí? Muchísimos usos. La desventaja de los algunos silicones es que solo se aplican sobre superficies lisas. Okay. ¿Sí? Este producto lo vamos a aplicar sobre superficies lisas y porosas. Oh. Otra de las desventajas que tiene el silicón es que no es pintable. Y este no sí. lo podemos pintar. Entonces, este producto sí.
La otra de las desventajas es que el silicón tiene un olor como a ácido acético, que es como muy característico, sí, como un olor a vinagre. Entonces, cuando es en un cuarto cerrado, que hacemos alguna reparación, tenemos ese olor hasta que se evapore por un completo. Un ratote. Este es muy, el olor es muy, 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 ligero. Muy ligero. Okay. No tenemos ese olor característico a vinagre. Entonces, perfecto, tiene muchas aplicaciones. Vamos a hacer una aplicación. Aquí ya lo cortamos. Tiene una pequeña rosca, tiene una pequeña capucha. Sí. Colocamos aquí el... Aquí está, ya se le quitó. Sí, ya se lo quitamos. Colocamos el aplicador. Cortamos dependiendo a dónde vayamos a aplicar, a hacer la aplicación, ah, o el ancho donde lo vayamos a aplicar. Hacemos un corte. Sesgado. En diagonal, con, okay, mucho cuidado. ¿Listo? Y colocamos en la pistola. Este, a pesar de ser un sellador transparente, al momento de aplicarlo, es blanco. Nos da la apariencia de que es blanco, ¿no? Al momento de secarse es totalmente transparente. Es una de las ventajas que tenemos de que ningún silicón o sellador... Voy a ir de metiche a ver a qué huele. Sí, si te fijas, el olor que tiene es muy, muy, no, muy ligero. Y la forma de aplicación también es muy sencilla. Muy bien. ¿Listo? Entonces tenemos un campo de aplicación muy, muy, extenso. Muy, muy extenso. ¿Sale? Bien, Paco. ¿Qué más tenemos? Por aquí también vamos a mostrar, ahorita que viene en esta temporada de lluvias, el cero salitre. Cero salitre. La mayoría de las casas tenemos un problema. Salitre es la humedad esa, lo que es se correcto. Hace en las paredes, que se empieza a botar la manifestar pintura. Cayéndose la pintura o manchas amarillas o negras en las paredes, es correcto. Sí. Entonces, con este producto vamos a evitar que nos esté pasando ese problema. El primer paso tendríamos que hacer es ver de dónde está pasando esa humedad, ver de dónde está saliendo esa pequeña Yo filtración. Yo sí sé de que los vecinos riegan sus plantas al lado. Puede ser, exactamente. Y está minándose el agua hacia el lado. O una tubería pared, rota que no nos damos también, cuenta porque está oculta en la, sí, por en la pared, ¿no? Entonces, y a lo mejor es una gota y va empezando a marcar poco Ahora, a poco. También es un sistema completo que tenemos que hacer. ¿Sí? Vamos a retirar ese enjarre que tenemos dañado. Llegamos hasta el muro, llegamos hasta el tabique. Hasta la profundidad. Lo dejamos secar, lo limpiamos bien. Es recomendable rasparlo, raspar todo eso que tenga dañado. Aplicamos dos capas de cero salitre y volvemos a enjarrar. Es líquido, ¿verdad? ¿Perdón? Es líquido. Es líquido, es en un color blanco. Ajá. Viene en un color blanco. Y ya cuando seca se hace totalmente transparente. ¿Se atomiza o se pone con brocha? Con una brocha, de preferencia. Okay. Porque las superficies normalmente están muy porosas. Entonces tenemos que garantizar que quede totalmente penetrado ese sustrato para poder aplicar encima nuestro nuevo enjarre que vamos a colocar. Esperamos entre capa y capa aproximadamente 3 a 4 horas para poder aplicar una siguiente capa. Bien. Y ya podemos enjarrar. ¿Por qué no hacerlo directamente al tabique? Porque corremos el riesgo de que a los 2 o 3 meses nos vuelva a salir otra vez. Sí, porque no estamos llegando a la profundidad. Es correcto, tenemos que llegar desde raíz, no va a funcionar como una especie de alguna pastillita para el dolor de cabeza, nos la va a quitar del momento, pero sí, posteriormente nos va a volver a salir, ¿no? Sí. Entonces tenemos que garantizar que sea desde raíz. Desde adentro, perfecto. ¿Sí? Muy bien, Paco, ¿algún otro producto que nos quieras mostrar claro rápidamente? Claro que sí, les quiero hacer una mención, tenemos esta Sicaguía ferretera. Ajá. Esta es muy práctica, la pueden encontrar en internet, en la página directamente de Sica. ¿De Sica? O en sicaguía.com. Esta ferretera viene muy práctica. Esta Sicaguía ferretera viene muy práctica. Nos va a ayudar, viene con unos dibujitos, cómo se aplica, qué presentación viene el producto, dónde lo vamos a aplicar y qué problema tengo. Perfecto. ¿Sale? Viene lo más esencial para tenerlo en una ferretera. Para que ustedes ya no sufran tanto cuando les digan, ¿y cómo se pone? Ahí está. Es correcto. Se lleva su cubeta, se lleva su instructivo, casi casi. Bueno, que lo puedan es hacer correcto. En casa, como estabas diciendo tú, ¿no? Ahorrándonos costos. Sí, nos podemos ahorrar un costo en la mano de obra, que es donde a veces nos duele un poquito. Estos claro. productos son muy fáciles de aplicar y nosotros mismos lo podemos hacer. Perfecto. Paco, ¿tenemos alguna promoción? Claro que sí, tenemos promociones para el día de hoy. En la compra de 12 piezas de Sicasil 113 Universal, que fue el que aplicamos. Ah, ¿el que pusiste? De este lado. Uh-huh. La compra de 12 piezas o una caja, o en la compra de 4 piezas de cero salitre o 10 piezas de cero salitre en distintas presentaciones, ajá, 10 y 4, van a ir gratis 2 cartuchos de Sicasil 103 en color blanco.
Perfecto. ¿Sí? La ventaja de este color es que es, este producto es de distintos colores, multipropósito, exactamente. Entonces tenemos en color transparente y también lo tenemos en color blanco. Muy bien. Sí, pero entonces, dijiste que sí es, que sí se puede pintar, ¿verdad? Se puede pintar sin ningún problema, se puede aplicar sobre algún mueble de baño, sobre algún alguna zona donde tenga humedad, azulejos, ya que tiene fungicida. El fungicida es ese producto que evita que se forme un hongo. Los hongos. Es correcto. Perfecto. Bueno, ¿sí? Entonces esa promoción es ¿por cuánto? Hasta por el día de hoy nada más. No, pero ¿cuánto hay que comprar? Ah, ok, perfecto. Son 10 piezas del 113, perdón, 12 piezas del 113 12. Universal, uh-huh. Una caja cerrada. Bien. 4 piezas de 0 salitre en presentación de 5 litros o PET. 10 piezas del 0 salitre en presentación de doypack o 1 litro 200. Perfecto. Y bueno, dos cartuchos de 113 en color blanco. Muy bien. Paco, pues muchísimas gracias. Muchísimas por la explicación. Gracias y un gustazo estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias. Nosotros continuamos porque tenemos todavía muchos más proveedores, muchos más productos para todos ustedes.